Buenas tardes, nosotros somos Alejandro Francisco Asad y José Guadalupe Mendoza y vamos a explicar la primera parte de la práctica 6, que consiste en un push button con la misma placa de las prácticas pasadas de start stop, solamente que ahora utilizamos una válvula 5-2 y un pistón de doble efecto. Entonces lo que vamos, bueno, y el sensor inductivo. Lo que vamos a hacer es que cuando presionemos el botón normalmente cerrado, salga. Y cuando el sensor inductor detecte el émbolo, se regrese, como lo vemos en ahora. Continuamos con la segunda parte de nuestra práctica 6, que consiste ahora en utilizar una válvula 5-3 y un pistón de doble efecto con dos sensores inductivos, para, bueno, utilizando dos placas del igual de Run Stop. Una que nos prestó nuestro compañero Alberto Sarabia. Y bueno, haremos la demostración. Aquí vemos que está activado el sensor inductivo, ya que está haciendo contacto con el pistón cerrado. Cuando activamos nuestro primer botón de stop, se dispara. Ahora vemos que está este sensor inductivo prendido y este no está prendido, o sea, no está haciendo contacto. Activamos nuestro segundo botón y regresa.